momento en que una columna nacional recibe la orden de desplegar y proceder a la ocupación de Udad que se ofrece a los ojos de los soldados como cima de todos sus sueños y laurel de todos sus sacrificios. No corresponde complacido a estas muestras de... Barcelona recibe también con entusiasmo a su excelencia el jefe del Estado. En la Plaza de España es saludado por el arzobispo. Su excelencia, en coche descubierto y en compañía del alcalde señor Simarro, inicia la marcha hacia el palacio. Ha querido pasar su día, el día del caudillo, cerca del dolor de los catalanes. Franco está así donde siempre... sentimiento nacional. Al aeropuerto ha acudido a recibirle el capitán Genusigna de estar presente en el duelo y quebranto de Barcelona. Barcelona está de luto, toda es tal que supera con esperanza el propio dolor de su reciente catástrofe. Entre la... ¿Van a hacer la verdadera voluntad de un pueblo? ¿Qué otro jefe de Estado puede recibir hoy de sus gentes una adhesión más plena? Barcelona no puede ocultar los sentimientos de su entusiasmo al sentirse tan íntimamente asistida por su capitán. Esa misma tarde celebrará en Pedralbes un consejo extraordinario dedicado expresamente a reparar los graves daños que sufre Cataluña. ¿Quién supo hacerle sentirse uno? Gracias a Colón, en la Puerta de la Paz de Barcelona, rebosa de entusiasmo popular mientras las sirenas de toda... El sentimiento que la ciudad hace al caudillo es emocionante, tanto del gobierno,
para remediar los desastres de las riadas de la comarca del Vallés. El generalísimo, acompañado por el alcalde señor Porcioles, recorre la ciudad entre continuas muestras de afecto, desde el puerto hasta la catedral, donde va a cantar el calor que ponen en sus vítores de agradecimiento a la obra. Sus excelencias ocupan sitiales en el lado del Evangelio. Franco es objeto de nuevas demostraciones de afecto y entusiasmo por parte de la muchedumbre que se congrega en la Plaza Vallesana recuperadas y todos los estamentos sociales y laborales de Barcelona. Después de 7 kilómetros a Barcelona, por el muelle de la Puerta de la Paz, escoltado por la flota de amor de sirenas. El respeto y el orden se conjugan con el entusiasmo fervoroso. Con el alcalde de la ciudad condal, Paseo de Colón, hasta la catedral. Presentación del clero secular y regular. El doctor Modrego y el cabildo en pleno, sus excelencias se dirigen al altar mayor. A la salida le acompañan nuevamente las manifestaciones de fervor que seguirán al caudillo durante todo el trayecto por la Vía Layetana y la Gran Vía Diagonal que lleva el nombre del generalísimo. Carlos Otelo destaca esta monumental fotografía de Franco. En las inmediaciones del palacio, los cantores de los coros clave le reciben agitando las barretinas al aire como es tradicional. El jefe del Estado, generalísimo Franco, llega a Barcelona, donde es recibido con gran entusiasmo por la población que abarrotaba la barcelonesa, donde va a oficiarse un solemne Te Deum. El arzobispo de Barcelona, don Marcelo González Martín, enalteció con cálidas palabras el patriotismo y los nobles desvelos del caudillo por España. El Palacio de Pedralbes. Es justificada muestra de gratitud, ya que los catalanes no olvidan que la Inviernos nunca la han olvidado.